Hola chicos, ¿qué tal? Hoy os traigo otro vídeo de la plantilla agentpress Pro. Recordad que esta plantilla es para hacer una web inmobiliaria. Tenéis un montón de vídeos que ya he hecho, creo que son alrededor de 30 a 31 vídeos, en el que explico paso a paso cómo usar esta plantilla para hacer una web inmobiliaria. Ya os digo que es una barbaridad la de vídeos que he hecho de esta plantilla. Conforme me vais pidiendo nuevos vídeos, los voy haciendo. Concretamente, me habéis pedido, un alumno premio me ha pedido, cómo podemos hacer para añadir los widgets de la página principal como puede ser el buscador o las, los listados destacados que en vez de aparecer simplemente en la página principal como podemos añadir en cualquier página tanto el buscador como estos widgets que son exclusivos de la página principal a qué me refiero bueno si voy a la, la zona de widgets tenemos aquí una zona de widgets que es eh, Honfeature, home, home Top, Middle, que son zonas en las que solo van a aparecer estos widgets en la página principal. Entonces me habéis dicho cómo podéis hacer en cualquier página que aparecieran estos widgets o al menos en otras páginas cómo pueden aparecer. Ahora vamos a ver cómo lo podemos hacer porque tengo que buscar un montón para hacerlo ya que la plantilla por defecto no lo traía, pero vais a ver de qué manera más sencilla lo podemos hacer. Concretamente yo ya lo tengo hecho, aunque ahora lo vamos a hacer paso a paso, pero fijaros que si hago clic en esta eh, en el menú en otra página me vengo a esta otra página, que también tengo el menú, perdón, el buscador eh, y estos widgets que he añadido, incluso este texto que he añadido para que veáis que es distinta a esta página, a la página principal. Sin más, vamos a ponernos a hacerlo. Para hacerlo vamos a necesitar un plugin gratuito que se llama Widget on Page. ¿Qué significa esto? Que gracias a este plugin nos va a permitir añadir widgets como, como un código corto o short code dentro de la página que nos dé la gana. Y de esta forma vamos a poder hacer... Eh, el tema de añadir widgets en cualquier lugar, no solo en la página principal. Este plugin hay que instalarlo. Yo, concretamente, ya lo tengo instalado porque lo he estado probando para antes de, de hacer el vídeo. Pero fijaros que sería tan fácil como venir a plugins, añadir nuevo y aquí donde pone eh, palabra clave, buscamos widget on page. Y concretamente ese es este segundo que me aparece. Fijaros, yo ya lo tengo instalado y activado. Entonces, simplemente hacéis clic en instalar y activar. Lo tendréis. Y os va a aparecer lo siguiente: os va a aparecer aquí en el lateral, os va a aparecer aquí donde pone widgets on page. Entonces, si yo hago clic aquí y hago clic en setting. Aquí eh, tiene una versión premium que no nos hace falta, con la versión normal nos vale. Y aquí yo tengo activada para que quite eh, los estilos feos como puntos, etcétera Pero bueno, esto probar con el él, él para ver cómo eh, os, os, os funciona mejor, os gusta más. Yo lo tengo activado. Y aquí donde pone turbo sidebars. Aquí yo ya tengo creado uno, que es el que he creado para lo que os acabo de enseñar, pero vamos a crear uno de, de cero. Entonces le doy clic en Add New Turbo Sidebar y lo voy a llamar, eh, por ejemplo, eh, page, eh, Widgets Home, por ejemplo. Widgets Home. Lo, le pongo nombre, aquí me pregunta en qué posición, porque lo podría autoinsertar si tuviera la versión Premium, que como no es el caso, no lo voy a tocar y hago clic en publicar. Vale, ahora que lo tengo publicado, fijaros que aquí arriba a la derecha me pone que puedo copiar el shortcode, es decir, que puedo copiarme esto y en el lugar donde lo copie van a aparecer aquellos widgets de esta zona. Entonces, me copio el shortcode y voy a hacer lo siguiente: voy a crear una nueva página, la abro en una pestaña nueva y la voy a llamar Widgets Home y aquí donde en, en la descripción voy a pegar este código y hago clic en publicar. Ahora mismo, si veo la página, esto está vacío. Evidentemente, esto está vacío porque todavía no he añadido nada. ¿Cómo se añade? Mirad, si yo vengo aquí a Apariencia Widgets, me ha aparecido una nueva zona. La nueva zona aquí donde pone Widgets Home, que es el que acabo de crear. El que yo tenía creado para hacer la prueba antes del vídeo es este que veis aquí, pero en este caso aquí veis que está vacío. Y lo primero que voy a hacer es añadir el buscador. Entonces, fijaros que aquí tengo el buscador, lo añado voy a llamarlo buscador, aquí me pregunta cuáles son las taxonomías o categorías que quiero, por ejemplo estas tres, y voy a poner aquí buscar, buscar a secas, venga, y hago clic en guardar. Ahora, si yo vuelvo a la página que está vacía y recargo, ya tengo el buscador, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? Pues voy a seguir configurándolo, por ejemplo, aquí a la derecha no quiero estar el lateral, entonces le doy a editar página, y aquí lo que voy a decirle es, que quiero que se vea todo lo, a todo lo grande sin, sin el lateral a full width entonces hago clic en ver página y ya tengo este buscador vale aquí voy a añadir ahora los listados y os he de reconocer que aquí hay una pequeña trampa que ahora os quiero comentar porque aquí se ve muy parecido como en la página principal porque yo he añadido un poquito de css ahora, ahora os comento eso pero fijaros que aquí me aparece voy a añadir también Voy a hacer este más pequeño y voy a añadir aquí, por ejemplo, los listados destacados. Entonces lo voy a añadir debajo y aquí voy a poner listados destacados. Y aquí le voy a decir que quiero en vez de 3 que aparezcan 30 si los hubiera. Los que fueran, no 10, venga, con 10. Eh, son 3 por fila, Voy a poner 9. Vale, y hago clic aquí donde voy a poner leer más. Y hago clic en guardar. Si yo vuelvo a la página, si yo recargo, aquí tengo mis listados que deberían de aparecer. Bueno, me aparecen seis porque no habrá, no habrá nueve. Vale, aquí están todos los que tengo. Fijaros qué, qué chulo queda. Ya os digo que ahora os voy a explicar esa eh, cosa que no viene de serie y que he hecho yo para que esto quedara mono. Pero vamos más allá. Si yo edito la página, yo aquí, aparte de que yo puedo añadir tantos widgets como me dé la gana, yo aquí, esto es una página. Puedo añadir aquí el texto que, me, que yo quiera, sin ningún problema. Y puedo añadir imágenes, lo que yo quisiera. Entonces hago clic en actualizar. Y si yo vuelvo a la página, aquí tengo el widget el del buscador, listados destacados y todo este texto que yo he añadido. Como podéis ver, queda realmente eh, estupendo. Pero eso ya os digo que ahora lo vamos a ver. Lo importante es que sepáis que en cualquier página... Podemos añadir los widgets gracias a, estos, a este shortcode que nos da este maravilloso eh, plugin. No os podéis imaginar la de vueltas que le he dado para intentar hacerlo de una manera más o menos sencilla, como acabo de conseguir. Vale, como os decía, hay un pequeño truco en este caso. ¿Y cuál es? Fijaros, si yo voy a personalizar... He añadido un poquito de estilo, copiando el estilo de la página principal, he cogido ese CSS y lo he añadido para que valiera para cualquier otra página. Que es esto? Todo esto que veis en pantalla. Lo voy a borrar y fijaros, voy a publicar para que veáis que lo que teníamos... Ahora estoy en la página, el contenido aparece, pero de serie, como podéis ver, no queda idéntico, ni mucho menos idéntico de cómo está la página principal. ¿Por qué es? Bueno, esto es por lo siguiente. Si yo vengo a la página principal y hago clic en inspeccionar elemento, me puedo encontrar con que aquí hay diferentes estilos, aquí podéis ver, por ejemplo, el fondo que es negro, todo esto, se le está diciendo que aparezca solo en este tipo de, de zona, por lo que lo que he hecho yo es coger un, un CSS, replicar el mismo que tenía para que cuando yo vaya a mi página, aquí, fijaros que cuando le doy a personalizar, le dices es adicional lo pego se coloca todo como está vale el código lo tenéis disponible en, en la página en mi página web eh, para los que sois miembros premium vale pero bueno recordar que simplemente lo que he hecho es eh, coger el CSS que viene en la página principal simplemente que para mis alumnos premium le doy ese CSS para que no pierdan tiempo con ello espero que el vídeo os haya gustado nos vemos el siguiente hasta luego